Y sabes que ahora, mi querida Adele, quiero invitar al foro, porque yo sé que tú nunca pierdes el estilo, pero hoy te vamos a hacer perder el estilo. Y para eso, ¿quién mejor que mi querido Danilo Ujuzujuz? ¡Hola, Danilo! ¡Mane! ¿Cómo estás? Mucho gusto, provinciana como su servilleta, ¿verdad, ¡Ay, oiga? qué bueno! Me anda tijereando, ya la caché que desde que estaba allá en camino. ¡Ay, que mire nomás! ¿Qué opina de mi outfit, oiga? Más que nada, yo sé que usted domina la plata y dije hoy me vengo de negro con plata, ¿verdad? Ujuzujuz. Déjeme, pongo Vete por para acá, acá. mi querido Danilo. Vamos a poner en aprietos a mi querida Adela. A Sí. ver. Oiga, comadre, primero yo le quisiera preguntar algo que me da mucha curiosidad. Por ejemplo, ¿cómo es que surge la idea para hacer cierto diseño? O sea, puede ser que usted vaya a lo mejor en un avión, que vaya en su coche, que esté cocinando y de pronto le llega la imagen. ¿Y qué hace en ese momento? Dibujo. Ándele. ¿Con qué es? O sea, es Con con. un lápiz, y si tengo mi agenda, con mi agenda o con un papelito o en una servilleta, dibujo para que no se me vaya la idea, porque de repente me acaba de pasar hace 3 días. Tengo una pieza de un amigo muy querido que me lo dio hace como año y medio, y me dice: haz lo que quieras. Y lo tengo en el escritorio, en el taller, en Taxco, y hace como 3 días yo dije: ya sé cómo le voy a hacer el brazalete a Jaime. Y ya lo puse a dibujar y ya, pero es que son cosas que no me puedo presionar tanto porque si no, no fluye. ¿Cuál es el proceso de creación? Seguramente se han de preguntar ahí en su cantón. Dirán, ¿cómo se hace primero? ¿En qué material? O sea, ¿cuáles son los pasos para poder llegar hasta ese producto tan ujuruchibri máximo? Bueno, primero se dibuja, se tiene la idea y después en el taller vemos de qué material se va a hacer, de qué tamaño se va a hacer, ¿no? Para qué mercado va a ir, ¿no? ¿Qué costo va a tener? ¿No? Porque si es una colección para una tienda departamental es diferente, si es una colección para la tienda que tenemos en la Roma. Entonces es bien importante los costos, porque el mercado requiere de un producto que tenga un costo adecuado. Después lo hacemos en metal, y a partir de hacerlo en metal vemos si pesa, si no pesa, si pica, si no, si está nivelado. Brincamos con él, yo brinco cuando me compro cuando me diseño un brazalete y me lo hago, brinco con él, el collar también, que no lastime, que no pique, y entonces así lo vamos arreglando, lo vamos haciendo más grueso, más delgado, así. Oiga, por ejemplo, entre las personas que chambean con usted, que como bien decía Luz, es el tema del programa, ¿tiene la misma sensibilidad un hombre que una mujer? ¿O en qué se caracterizan más cierto género? Por decir, se le facilita más algo a ellos que a ellas, ¿no? O viceversa, o es igual. No, yo creo que es de la persona. O sea, no creo que, yo creo que las mujeres y los hombres tenemos gran sensibilidad. Por ejemplo, yo tengo un maestro de taller que se llama Marco, y para mí Marco es un ser muy sensible. Entonces él siempre interpreta lo que yo le digo y lo hace muy bien. Trabajamos muy bien juntos. ¿Qué es lo que más te mueve así en la vida? Me mueve mucho la tristeza y la melancolía. Entonces, por eso siempre trato de meterme en cosas como más light, como más alegres, como más, porque soy una persona que tiende más a ser triste que a ser alegre. Pero porque por vivencias o porque le gusta la nostalgia. No sé, yo creo que también, yo creo que mi naturaleza, mi historia de vida, no sé. ¿Qué es lo que le ha marcado en su vida como para que esa nostalgia se haga presente de pronto al momento de inspirarse al diseñar una joya? No, bueno, pues es muchísimo. O sea, lo que me ha marcado en la vida, o sea, para hacer una joya depende qué joya, pero Claro. si es una colección mía, por ejemplo, como te digo, la del ojo con la lágrima, o sea, me mueve la tristeza, los momentos en que yo era frágil, en el que yo era débil. Hoy soy una persona melancólica, pero sé que soy una persona fuerte. Esta que es un clásico, Sí. ¿en qué estabas inspirado? ¿Qué pasó en tu vida en esos momentos para crear esta pieza? Bueno, yo pensé que tenía que hacer algo que fuera la marca y que qué tipo de mujer quería que fuera la que usara la marca. Entonces yo pensé en una mujer en un verano en Saint-Tropez, en un vestido de lino, y con el brazalete, con unos lentes espectaculares, estilo Jacqueline Kennedy. Entonces en eso me inspiré. La colección que hice de Delia González es pensando en una mujer sofisticada, cosmopolita, y que se va a ver espectacular. Entonces, a partir de ahí, así es como diseño las colecciones también. ¿Qué hombres quiero que la usen? Bueno, pues quiero que lo usen los hipsters de la Roma, la Condesa, y entonces hice los moños, y entonces son las Ay, más los moños están mancuernillas. Sí. increíbles, están Entonces, a increíbles. partir de eso, ¿hacia quién va a ir este tipo de joyería? Y entonces ahí empieza a desarrollar la imaginación.
cuando hice la colección también de Blue Demon, hice cosas para hombres así grandotes y de puño grande, de anillos grandes y todo eso. A mi querido Danilo, muchas sí. Cosas. Hay excepciones, ¿verdad? Ya hay que cambiar todo esto. Sí, por no, hombre, voy a traer para de... Fíjese que yo me acuerdo de Fernando del Solar, que solía usar un anillo que usted, sí. No, no sé si usted le regaló o él fue y se sí, lo compró, sí, se lo regaló no, usted. No, no, sí, yo se lo di con mucho cariño, Fer. Oiga, comadre, la piratería es algo que afecta a la industria cinematográfica, a la musical, pero también se llega a reflejar en la joyería, que de pronto usted se quemó las pestañas diseñando acá la mariposita toda maíz y que de pronto vea en otro lugar el mismo diseño o algo muy similar. Sí, bueno, es algo muy, muy chistoso. En una ocasión en Taxco nosotros tenemos un tianguis, ¿no? Que los sábados van los artesanos, algunos comercializadores y venden joyería. Y a mí me tocó que en alguna ocasión fue una clienta mía al tianguis a recorrerlo y entonces vio una pieza mía, ¿no? Bueno, mía similar a la mía, ¿no? Y entonces le dijo, oye, esto es de Delia González. Dice, sí, pues es de Delia González, lo último, pero le voy a sacar la nueva colección de Delia González porque ya la tengo y acaba de llegar. Y entonces, ¡no! Sí, y yo no tenía colección nueva, o sea, yo le dije, ay, guau, a lo mejor pues ya, no, ya sabían algo. Pero sí es muy gracioso, yo lo tengo claro, yo soy de Taxco, en Taxco sacan una cosa y a la semana ya la tiene otra gente. Yo sé que puedo, tengo, mis diseños están registrados, pero yo no soy una persona que le gusta el conflicto y yo creo que por eso nosotros tenemos que estar innovando. Comadre, pa casi cerrar con broche de oro, ¿verdad? Si usted fuera una joya preciosa, ¿cuál sería y por qué? ¡Ay, qué pregunta tan difícil! Mira, hay dos piedras que me encantan, me fascinan, ¿no? Una es la esmeralda, la gota de aceite, que es una esmeralda hermosísima. Yo creo que sí es mi piedra favorita porque es fuerte, porque es muy verde, porque habla, porque es muy brillante, porque, no sé, me atrae muchísimo, me atrae, siempre desde que conocí las esmeraldas, y bueno, y ves las calidades de esmeralda, la gota de aceite es de las mejores, tiene un color increíble, y también me encanta el rubí, es sangre de pichón, que es el rojo intenso, el más caro de los rubíes también. Fíjese, bravo. Que yo la única esmeralda que he tenido en mis manos es mi vecina, fíjese. Y si la tuve que pulir para poderla sacar a la sociedad. Ha de ser un bombón. Ha sí, de ser un hombre, bombón, ¿no? Quedó. Miren, muchísimas gracias no, por estar con gracias, nosotros. Gracias, gracias. De verdad, por se la te invitación. Quiere, se te admira y muchas con gracias. Mucho corazón aquí estamos. Y que siga triunfando, comadre, para seguir. Muchas gracias. Para que siga triunfando y que se expanda desde Taxco Guerrero a todo el mundo. Terráqueo, todo el mundo. Porque muchas además gracias. Tienes una frase que me encanta que dices que tu misión es que el trabajo y la mano de obra de los artesanos sea valorado y que pueda ser una ventana al mundo. Claro. Es sí, maravilloso. Claro, eso es maravilloso. Claro, gracias a gracias, ustedes gracias. Por su tiempo. Aprendan de gente como Delia González. Y seguimos aquí en Cambiando Mentes. ¡Ay! Y en nuestro próximo programa. Y ella es nada más y nada menos que la hija del rey, Marta Jiménez. ¿Cómo estás? Hola, mi Luz, pues muy contenta. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, pero soy la reina del rey. Que Pedro Infante sigue viviendo por eso, por todo lo que él hizo. Sigue siendo recordado después de 59 años de fallecido. Pero que nos suelten la sopa bien sobre cómo se comportó Luis Miguel, Juan Gabriel. Llegó al estudio y lo más tranquilo y sencillo. En lo cotidiano, ¿de qué manera usted tiene esos encuentros con la esencia de su padre? Mira, siempre está conmigo. Cuando en Garibaldi, de verdad, cuando en Garibaldi en 1999 me hicieron la reina de los mariachis de Garibaldi. Y entonces yo volteé a ver a la Virgen para persignarme. Y te juro que yo vi ahí a mi papá, yo lo vi así, como diciendo, eso querías, aquí está tu fiesta. Baja mi hermana a la carpa, mi hermana Lupita, me abraza, me besa y me dice, ¿viste a mi papá? Yo no quiero que nunca se aflijan tus ojitos llenitos de amor. Tus ojitos no jugaron una chanza. Oye, ¿qué tan querendón salió? Oye, se parece a su tío, anda de mil amores. A mí también me ha tocado la oportunidad de estar con don Vicente Fernández y
¡Ay! Me ha tocado comer ahí en su casa con él, estar ahí en el rancho cantando. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Arriba México! Queremos mandar saludos a la familia Álvarez Reyes que nos sintoniza en Monterrey, Nuevo León, así como a la familia Tapia Rivas de Tlaxcala. También agradecemos los buenos comentarios que nos envía la familia Luna Galaviz de Baja California, así como a la familia Angulo de Culiacán, Sinaloa, que no se pierde el programa. ¡Bravo! Y un aplauso fuerte para la Huasteca Veracruzana que están aquí de visita a nuestro foro, sí, amigos. Miren, gracias por estar aquí. De esta universidad que andan viajando por el mundo para enterarse cómo se trabaja en los medios de comunicación, ¿verdad? Bienvenidos y ojalá se lleven algún conocimiento, algún tip. Sí, ahora que estamos hablando de la chamba y todo, ¿aprendiste algo, Danilo? Por supuesto que sí. ¿Ah, sí? Más que nada. ¿Y luego qué onda? Sí, no te vas a tener que ir de hindú. ¿De hindú? Ah, no, es que le había dicho que me quería ir de hindú, pero me iba a ir de indocumentado a los Estados Unidos. Pero no, ay, Danilo, ya con todos no. Esos tips de cómo vestirse cuando uno va a una cita de trabajo, que se fijó cómo, ¿verdad, compadre? Así que se me cambia, se me peina y todo, ¿verdad? Usted también ya aplicó todo lo del currículum y todo. Pues es así como llegamos al final de una emisión más de su programa. Yo soy Lu Rincón y recuerda que todo es posible en esta vida. Marca tus metas, piensa cuándo quieres ganar, pero sobre todo, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? Yo soy Lu Rincón y hasta la próxima.